Pilar y su hija van a hacer un crucero. Los dos pasajes cuestan 3.500 euros. Vamos a poner. Pilar, el pasaje de Pilar vale X. Y el de la hija de Pilar vale Y. Los dos pasajes cuestan 3.500 euros. X más Y, 3.500. Sin embargo, por viajar en enero, a Pilar le hacen un descuento del 12%. Y a su hija, un 25%. Entonces, si le hacen un descuento del 12%, lo que tiene que pagar Pilar es 1 menos 12 partido 100, que es 1 menos 0,12, que es 0,88. La madre tiene que pagar 0,88x. Y si a su hija le hacen un descuento del 25%, tiene que pagar 1 menos 25 partido 100, que es 1 menos 0,25, que es 0,75. Y eso le cuesta 2.950. Ya tengo un sistema. ¿Qué hago? Pues despejo, por ejemplo, la X de aquí, que sería 3.500 menos Y, y lo sustituyo aquí. Me queda 0,88 por 3.500 menos Y más 0,75Y igual a 2.950. De aquí, 0,88 por 3.500. 3.080 menos 0,88y más 0,75y igual a 2.950. De aquí me queda menos 0,13y igual a 2.950 menos 3.080, que es menos 130. Y de aquí sale que uno vale menos 130 entre 0,13, que es 1.000 euros, y el otro vale 3.500 menos 1.000, 2.500.